Hace bastante fresco. No será bueno para la cosecha. Nunca. Apresuremos el paso. El sol no es bueno para mi piel, tú ya me entiendes. ¿No podrías encantar mi espada? Esta vieja hoja está tan roma que apenas puede cortarla.
¿Eres soldado? Algún día yo voy a... No sé qué es un sacerdote, Polilla, pero sí que he visto a un viejo con túnica no hace mucho. Pero no pararon aquí. No hace mucho que pasaron. Seguro que los alcanzas si te das prisa. No entiendo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Pasó por la ciudad escoltado por soldados no hace mucho. No pararon. Continuaron hacia el sur a través de... ¡Gus! ¡Ronda! Esos vampiros pelean. ¿Quién está ahí? ¿Por aquí? ¡Gus! ¡Ronda! Por los divinos, ¿qué quieres de tu siervo? Desde luego, partiré de inmediato.
¿Sí? Este debe de ser el encantador Grima de Skyrim, del que tanto he oído hablar. Ojalá Orjolf y Vingalmo. ¿Para qué preocuparse por quién tiene la silla más grande en la mesa cuando hay más que de sobra para elegir? Vivir aquí tiene muchas ventajas, ¿no te parece? La política me aburre soberanamente, pero aquí es parte de la vida. Bien hecho. De algún modo, sí, ya lo veo. Ojalá hubiera... Bueno, tu esclavo te está esperando. Ya le hemos entregado el pergamino antiguo. Ordénale que lo descifre y oiremos juntos las palabras de la profecía. Viviendo aquí tengo acceso a una magia que nunca antes había sido capaz de imaginar. He venido tal y como me ordenó. Por supuesto. Ah, sí, el pergamino. Por supuesto. Y ahora, hacedme el favor de guardar silencio. Debo concentrarme. Veo una imagen ante mí. Se trata de un arco magnífico. Yo conozco esta arma. Es el arco de Auriel. Una voz susurra. Entre los hijos de la noche surgirá un amo famoso. En una era de conflictos, cuando los dragones regresan al reino de los hombres, las tinieblas se mezclarán con la luz y la noche y el día serán uno. La voz enmudece y las palabras comienzan a temblar y distorsionarse. Pero espera, aquí hay más. El secreto del poder del arco está escrito en otro lugar. Creo que hay más información sobre la profecía escrita en otros pergaminos. Sí, ahora los veo.
Uno de ellos contiene los secretos de los dragones y el otro habla del poder de la sangre antigua. Mi visión se oscurece y ya no veo nada más. Para desvelar la profecía al completo, debemos encontrar los otros dos pergaminos. Eso no ha sido tan útil. Mi traicionera esposa robó uno de ellos y luego desapareció. En cuanto al otro, la última noticia que tuve es que se perdió en las entrañas de unas ruinas Duemer. Parece que nuestra labor aún no ha terminado. Pero he esperado mucho y estamos muy cerca. Puedo esperar un poco más. Eso no ha sido tan útil como habría deseado. Aún así, lo has hecho bien. Esta noche hará frío. Tal vez te interese al menos cubrir tus partes blandas. Apártate de mí. ¿Tienes un momento para hablar? Si necesitas algo, solo tienes que decirlo. Ah. Sé cómo forjar buenas obras. ¿Tienes un momento para hablar? Ese sacerdote polilla, Dexion, porque no quería que se enterasen. Desde que decidió perseguir, no creo que me siga viendo como su hija. Tenemos que encontrar a mi madre. Seguro que ella sabe dónde está. La última vez que la... Aparte, pero la forma en que lo dijo, quizás lo que no entiende. Además, ¿alguna idea? Espera. Soli, todos los ingredientes de nuestras... Oh, sin duda. Por otro lado, no creo que allí nos confían. Hay una bocana. Allí hay un viejo túnel. Vamos, está al doblar ese recodo. Estoy por encima de las rivalidades de este lugar. He vivido demasiado tiempo para molestarme por nimiedades. He visto suficientes intrigas políticas durante mi estancia en la Casa Dres. Me cansé de ellas entonces, y me siguen cansando ahora. ¡Ten cuidado! Nunca llegué muy lejos en los compañeros, pero ahora... Sí, lo estuve. No llegué muy lejos, pero nada de eso importa ya. Siempre es bueno contar con un plan de contingencia por si las garras y dientes no bastan. Devora la vida. La política se la dejo a los demás. Yo sirvo al señor del castillo. Aquí tengo todo lo que necesito. Contrólate. Acabas de llegar, así que por esta vez te lo explicaré. Mi trabajo es capturar. De vez en cuando me encuentro alguno que desea venir por voluntad propia,
pero a la mayoría hay que persuadirlos. No me molestes y no te arrancaré los brazos. Ten mucho cuidado. Aquí en el castillo de Volquijar, el festín no acaba nunca. ¿Sí? ¿Qué necesitabas? Siento un gran respeto por la Escuela de la Restauración. A Skyrim le convendría contar con más salvadores.
¿Sí? ¿Qué necesitabas? ¿Sí? ¿Qué necesitabas? ¿Qué necesitabas?